Recién llegamos a Paysandú, después nos vamos para Salto y para Bella Unión. Los últimos reportes son que tenemos 1.790 personas aquí en Paysandú. En refugios hay unos 30. La idea es recorrer ahora con el Comité Departamental de Emergencia, con el Intendente y las instituciones para ver in situ la mano como viene. ¿Ha sido solicitado algún otro tipo de apoyo por parte de los Comités de Emergencia, en especial el de Paysandú? Bueno, sí, hay apoyo también que nos pidieron de baños químicos, fumigación para después, alimentación, algunas previsiones de kit de higiene y kit de limpieza de hogar. Así que nada, estamos a disposición de lo que nos pidan, obviamente. ¿Los contactos con Inumet, qué indican para las próximas horas? A ver, el río en este momento está estacionado. Se dice que para la semana que viene, según la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, puede crecer un poco, por lo tanto van a crecer los desplazados, esperando también aquí en el litoral, como saben, la situación esta, y a su vez viendo las advertencias en el sur sureste del país, que también hay una advertencia de un ciclón extratropical. ¿El tema sanitario de las personas desplazadas o quienes están a cargo precisamente de los ECOED? Bueno, sé que están en conversaciones, yo recién hablé antes de llegar con la directora general de salud. Hay conversaciones con ACE también para las rondas médicas que se están haciendo, monitoreando toda la situación. Hablamos también con UNICEF, que están un poco preocupados por la situación de los gurises, si están yendo a la escuela o no. Sé que ayer en la recorrida que hizo el intendente estuvo también con INAU. Nada, monitoreando la situación, estando arriba para tratar de solucionar y estar presente, ¿no? De alguna manera, la pregunta es, ¿cuál es la perspectiva de extensión en el tiempo de estas situaciones para poder saber cuáles serán las asistencias? Por lo pronto sabemos que una semana más seguro y más días también. Nosotros esperamos unos 15 días más. Me van a haber seguido, lamentablemente. ¿Se puede estimar cuál va a ser el pico máximo de altura aquí en Paysandú? Todavía no, creo que a veces los pronósticos dicen esperar poco tiempo para ver cómo viene la mano. Todavía en el sur de Brasil está lloviendo, una parte de Argentina también. Hay muchos fenómenos climatológicos que se están complicando a nivel regional. En realidad prefiero esperar. Estamos en contacto también yo hablé hoy con Brasil, con el subsecretario del Ministerio en Brasil y estamos también en contacto con Argentina, esperando para ver cómo viene la mano por esos lados. Con respecto a este ciclón extratropical que usted mencionaba, está en alerta, ¿se ha tomado algún tipo de medida especial o se ha hecho alguna recomendación especial por parte del SINAE? Estuvimos en contacto con la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones, la Intendencia de Maldonado, también con Prefectura Nacional Naval, para saber cuál es la situación en todos los puertos particularmente. Hay tres cosas grandes. Uno, mantener la tranquilidad, obviamente. Segundo, mantenerse informado de todo lo que está pasando según las advertencias. Y la otra, en caso de cualquier eventualidad, hablar con el 911, llamar al 911, al 911, que son los que recepcionan las denuncias.